Hola amigos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Escalona. Llevo 2 años enseñando alemán en línea y el día de hoy me gustaría darles un pequeño tip que les servirá para aprender verbos de una manera más rápida. Cuando aprendemos idiomas, el aprender verbos suele ser algo tedioso, ya que no solo tenemos que aprendernos el significado del verbo, sino también aprendernos la conjugación de cada una de sus personas o pronombres. Lo bueno de muchos idiomas, incluyendo el alemán, es que a pesar de que sean idiomas complicados, hay maneras en las que podemos ver la lógica detrás de ciertos temas y tomar ventaja de ello, todo con el fin de que nuestro aprendizaje sea más ameno. Ahora, ¿qué podemos hacer para aprender verbos más fácil? Aprendernos las terminaciones. Piénsalo de esta manera: cuando ves un verbo en español, en tu idioma nativo, que nunca antes habías visto, probablemente sí lo vas a poder conjugar por el simple hecho de que conoces las terminaciones. En alemán esto también pasa, principalmente en los verbos regulares. Si nos aprendemos las terminaciones en cada persona, nos va a ser muchísimo más fácil conjugar los verbos, incluso cuando veamos verbos que nunca antes habíamos visto. Ahora, las terminaciones son las siguientes. Para ich, la terminación es e. Du, st. Er, sie, es, t. Via, en. Ia, te. Y si, tanto el si de plural, ellos y ellas, como el si donde nos referimos a usted, en. Cuando veas un verbo, por ejemplo, machen, tomaremos la raíz de ese verbo, que normalmente es quitándole las dos últimas letras. Por ende, tenemos mach, que viene siendo la raíz. Esa la ponemos en todas las personas, en ich, du, ella, etc. Y agregamos las terminaciones anteriormente mencionadas. Por ende, queda ich mache, du machst, ella sí es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Como pueden notar, la conjugación para via y también para el si plural es exactamente la misma. No son solo iguales entre sí, sino también iguales al verbo en infinitivo o el verbo sin conjugar. Veamos otro ejemplo, el verbo trinken. Tomamos la raíz que viene siendo trink, la ponemos en todas sus personas, en todos los pronombres, y ponemos las terminaciones. Ich trinke, du trinkst, er, sie, es, trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Ahora, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Usualmente los verbos irregulares son irregulares en segunda y tercera persona, es decir, en du y en eas y es. Esto significa que va a cambiar algo en su conjugación, pero fuera de eso, la conjugación para ich y para los demás pronombres sigue siendo exactamente la misma que como si fuera un verbo regular. Veamos un ejemplo, el verbo sprechen. Paso 1, tomamos la raíz que viene siendo sprech. La terminación para ich es e, por ende, ich spreche. Yo hablo. Por un segundo vamos a brincarnos du y e así es para que continuemos con los demás para que vean que son iguales. Entonces, después de du y e así es, sigue wir. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie, sie sprechen. Si se fijaron, esto es exactamente igual que un verbo regular. El único cambio, como les dije, va a ser en segunda y tercera persona. ¿Pero cómo es? Du sprichst. Er, sie, es, spricht. La terminación sigue siendo la misma, st y t, pero cambió, en vez de una e puse una i. El hecho de que este sea un verbo irregular no hizo que nos aprendiéramos desde cero toda la conjugación de todos los pronombres. Solamente cambió una letra en dos pronombres. Como lo he comentado siempre, también en mis clases, siempre lo digo, la lógica juega un papel muy importante a la hora de aprender idiomas. Si encontramos la lógica, será mucho más fácil aprender los temas. Esto va para gramática, vocabulario, etc. Todo es cuestión de encontrar la lógica. Es verdad que hay idiomas que son mucho más complicados y va a haber momentos donde simplemente tenemos que aprenderlo de esa manera porque no hay otra. Pero si encontramos una lógica o si encontramos una manera sencilla de aprenderlo, ¿por qué no hacerlo así? Ahora, para que practiquen un poco más, les voy a poner 3 verbos para que ustedes los puedan conjugar. Estos verbos son kommen, fliegen, bringen. Escribe tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver y recuerda que lo más importante es que disfrutes el aprendizaje. Nos vemos mañana. ¡Tschüss!